La Procuraduría Federal del Consumidor realiza la supervisión de comercios en el Centro Histórico de Mérida, la Costa Yucateca y algunos municipios como Progreso y Valladolid en el marco del Programa Vacacional y Turístico 2015, que se llevará al cabo del 16 de julio al 31 de agosto, manifestó José Antonio Nevares Cervera, titular de la Profeco. El funcionario se reunió con autoridades del Aeropuerto Internacional de Mérida, la Comandancia de Aeronáutica Civil del Estado y la Regional, ASA Azur, y el representante de Cámara, que aglutina las aerolíneas para analizar las cancelaciones y demoras de los vuelos. El delegado de la Profeco dijo que se supervisará que aerolíneas, agencias de viajes y rentadoras de autos tengan la información completa y a la vista para que los clientes puedan tomar decisiones. Agregó que las sanciones pueden ir de los 500 hasta el 1,5 millones de pesos, dependiendo de la falta que cometan. En el aeropuerto de Mérida hay un módulo de la Profeco para cualquier inconveniente que tenga algún pasajero. Lo reporte de inmediato y la Procuraduría pueda tomar cartas en el asunto, aseguró. El delegado informó que el año pasado se realizaron 51 visitas que tuvieron como resultado suspensiones y 3 inmovilizaciones de productos que no cumplían las normas. Respecto a los comercios sancionados, dijo que en 2014 fueron 19 restaurantes y 2 bares, entre otros. Fecha límite de calibración de instrumentos de medición fue el día 31 de mayo. Después, a partir del 1 de junio hasta la fecha, todo lo que es las verificaciones que se hagan, se incide, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de pescaderías ahorita ahorita que empieza la temporada. Vamos a verificar que ya tengan el holograma 2015. De no tenerlo, vamos a inmovilizar los instrumentos de medición correspondientes. Vamos a estar enfocando en esto. Y bueno, terminando prácticamente lo que es el periodo vacacional y turístico, pues ya tenemos fechas para lo que es la feria de regreso a clases. La feria se celebrará en esta ocasión del 14 al 16 de agosto en la Cámara de Comercio y se convocará a todos los proveedores que estén dispuestos a ofrecer precios especiales a los padres de familia, dijo. De las últimas fechas de vacacional y turístico, entramos con el programa de regreso a clases, cuidando obviamente que este tema de regreso a clases se dé de una manera igual con prácticas comerciales. Vamos a también estar pendientes con el tema de casas de empeño, porque sabemos además que terminando lo que son las vacaciones y empezando el ciclo escolar, la gente acude mucho al tema de casas de empeño. Entonces, como pueden ver, tenemos unos 3 meses arduos que vamos a estar trabajando en la parte turística, en la parte vacacional, en la parte de verificación, con el tema de quejas acá con los procedimientos de este tema de telecomunicaciones y los preparativos de lo que es la parte de regreso a clase y casas de empeño. El delegado de la Profeco aseguró que además de la feria y en apoyo de la economía familiar, la dependencia verificará diversos establecimientos para corroborar que se respeten los precios de libros, libretas y demás material escolar y estará pendiente de que en escuelas no se condicione la inscripción de los alumnos. Con imágenes de Manuel Alcalá, información de Guadalupe Adriana Aguilar, Noticias Día a Día.